El punto mujer surgió como una idea después de que visitamos desde el área social de la MUNI, visitamos el Polo de la Mujer en San Francisco y desde ahí que vimos cómo ellos trabajaban, la violencia de género, nos surgió la idea de poder tener el punto mujer aquí en la localidad. En realidad desde el área de acción social de la municipalidad se viene trabajando ya la temática de la violencia y de la violencia de género, se viene trabajando con diferentes tipos de violencia también, pero bueno, la posibilidad de contar con este punto Mujer Alicia nos permite tener un lugar, un espacio en donde las personas, la población pueda acudir a recibir información, asesoramiento, contención, incluso si es necesario, a llegar a la denuncia en el caso de que ya sea que la persona viva una situación de violencia o también conozca que otra persona se encuentra en una situación de violencia. Esto viene desde la provincia, ¿no? Sí. Es algo que se implementa desde el Ministerio de la Mujer, vemos aquí. Sí, sí, desde el Ministerio de la Mujer. Y bueno, y además digo que nos va a aportar mucho a poder promocionar y prevenir lo que es esta problemática, que es tan naturalizada en nuestra sociedad y tan difícil por ahí de hacerla visible o de que las personas puedan animarse a la denuncia o animarse a buscar información o asesorarse o a llamar. Entonces, contar con el espacio nos va a permitir poder hacer mucho más visible esta problemática. Y también nos permite un trabajo en red, con los otros puntos mujer del departamento, poder tener contacto con el Polo de la Mujer, un trabajo más en equipo para abordar las situaciones que se nos presenten. Y también tenemos la posibilidad de gestionar becas y programas en el Polo de la Mujer. Ya se han gestionado incluso becas acá en la localidad, que bueno, que son becas y programas que le permite a la mujer que vive la situación de violencia tener una ayuda económica, que por ahí es muy importante porque la mujer tiene la contención económica y no tiene el motivo, digamos, de que la falta de dinero la haga regresar con su agresor. Tenemos también esa posibilidad de contar con la gestión de programas y becas para ellas.